Amores míos, dicen que al que madruga Dios le ayuda. Bueno, he intentado hoy levantarme pronto, pero ha sido un poquito imposible porque me he despertado a las 9 de la mañana. Pero igual creo que tengo derecho porque después de toda la semana trabajando, pues sábado y domingo son los días para descansar, ¿no? Descansar y poder hacer más cosas también. Entonces, buenos días para todos, amores, de este lado. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos sean todos. Yo estoy súper bien, súper contenta. El día de hoy me entregan ya las llaves de la casa y vamos a ir a por ello. De paso, tengo que aprovechar y voy a llevarme ya una maleta con cosas para dejarlas ya ahí en la habitación porque todavía me quedan unos días para mudarme. Pero sí es verdad que hoy tenemos un poco de cosas que hacer. Así que, por otro lado, también quiero comenzar este vídeo saludando a mis queridísimas suscriptoras. Voy a empezar por Elisa, Mónica y Paulina, que son madre e hijas de Brasil, como les comenté en el vídeo en vivo que estuve haciendo hace unos días atrás. Me las estuve encontrando un día caminando allí por Madrid. Bueno, caminando no, íbamos en el autobús. Yo me subí al autobús y ellas iban allí, me conocieron y me saludaron. Por aquí voy a estar dejando las fotos que nos estuvimos tomando también para que las vean, las conozcan y pues ellas también sepan que estuve por aquí saludándolas. De verdad que qué bonito ir por allí y que la audiencia los reconozca a uno y los saluden y qué bonito sentir ese amor, esa empatía, ese cariño que nos tienen a los creadores aún sin conocernos más allá, ¿no? Solo nos conocen por cámaras y bueno, qué bonito eso, siempre lo digo la verdad. Después de mi experiencia por Valencia también compartiendo con personas que me miraban solo por el canal, he quedado, vamos, súper contenta. Por otro lado, saludar también a Laura Rodríguez hasta Puerto Rico, Patricia Lacayo hasta Panamá, Ercilia hasta Valencia, Esperanza Zambrano hasta Ecuador. También tenemos por aquí a Euridis Chirinos hasta Galicia. Mi madre, como dice ella, no la conozco, pero bueno, le envío muchísimos saludos y un fuerte abrazo. Y también para María Guillermina Romero. Ella sí que no sé en qué parte del mundo se encuentra, pero saludos. Mis amores, si ustedes quieren que les esté enviando saludos, pues ustedes me lo dejan allí en los comentarios con su nombre y hasta dónde. Y yo les voy a estar enviando sus respectivos saludos. Muchísimas gracias por siempre estar aquí apoyándome y por acompañarme en un episodio más de mi vida. Así que, amores míos, bienvenidos sean todos. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy.
Amores míos, bendito el calor que está haciendo, Dios mío. Pero bueno, ya estoy aquí. Les cuento, amores, yo me voy a mudar a Parla. ¡Sorpresa! ¡Ay, Dios mío! Dicen que uno siempre vuelve a donde uno fue feliz. Y bueno, yo aquí en Parla, pues ya saben que este siempre ha sido, por decirlo así, también mi territorio. Y estoy muy contenta de poder estar acá nuevamente. Me llena saber que voy a estar cerca de mi familia, que ustedes saben que mi familia de Parla, pues aquí es donde vive. Vamos a volver a estar cerca. Voy a poder estar cerca de ellos. Voy a poder hacer pues más cosas. Ahora mismo acabo de subir a la habitación. Como les dije, me entregaron hoy mis llaves de toda la casa en general. Y... ay, Dios mío, estoy cansada. También aproveché y ya traje una maleta. Nada, ¿qué más les cuento, amores? Estoy súper contenta, el piso está muy bonito. No voy a vivir sola, voy a compartir con una persona más, como les dije. Entonces, pues nada, pidiéndole siempre a Dios que la convivencia sea buena. La verdad que desde que conocí a la chica me inspiró mucha confianza y yo también a ella, ya que hay alguien conocido en medio de que nos ha pues referido una a la otra, ¿no? Así que nada, por acá voy a estar viviendo ahora, amores, y como les dije anteriormente, súper feliz y súper contenta porque, bueno, allá en Madrid tenía a mi amiga Sharon cerca. Me va a tocar ir a marearla por allá, pero bueno, o ella podrá venir a visitarme acá también sin ningún problema, quedarse aquí conmigo a dormir. Así que bueno, yo no les cuento más, ustedes ya irán viendo todo lo que va a ir aconteciendo. Más adelante les voy a hacer una pequeña muestra también para que vean cómo es el piso, la vivienda donde voy a estar viviendo ahora mismo. Y nada, amores, yo solamente venía a esto, a dejar la maleta y a recoger las llaves. Todavía nos quedan más cosas que hacer. Porque, miren, le voy a dar vuelta a la cámara para poderles mostrar un poquito. Vean ustedes, esa es mi cama. Tengo que comprar sábanas porque las que yo tengo en Madrid son de 90. Y esta cama es de 105 por 190. Entonces, esta es un poquito más grande, que yo le dije a la chica que si me podía conseguir la cama de esta medida, porque amores, honestamente la chica está comprando todo de paquete, todo nuevo, la verdad, todo en la casa está nuevo. Y nada, me toca comprar las sábanas para esta nueva cama. Así es como está la habitación. Voy a tener que ponerle cortina porque no me gusta la claridad. Y la habitación está súper bien, la verdad. De este lado iría el armario que está allí afuera. Lo tienen que armar para ponerlo. También, como les digo, todo absolutamente a estrenar.
Amores míos, seguimos fuera. Bueno, también es verdad que yo fui a casa, almorcé, dormí, me tomé mi tiempo para poder salir nuevamente, porque es que me desperté hoy temprano y me siento cansada, entonces también necesitaba descansar un poco. Así que nada, por allá viene mi Charo, que estamos aquí llegando a Gran Vía porque queremos entrar aquí a la tienda, como les había mencionado ahora. Yo a buscar las sábanas y creo que ella también iba a buscarse algo aquí en Primar. Y me recomendaron Primar para comprar las sábanas porque al parecer pues allí son buenas. Así que nada, vamos para allá todos a hacer las compras. Esta es la tienda que no duerme, como siempre, muchísima, pero muchísima gente. Así que ya estamos por aquí, no sé por qué no estoy viendo a la cámara, al lente, estoy viendo la pantalla como siempre. Estamos aquí y vamos a buscar el área del hogar y el área de niños, que son los dos sitios que necesitamos ahora mismo. Ay, estos están bonitos. No sé, me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. ¿Dónde está el sitio? Thank you.
Amores, hay muchas cosas bonitas aquí en Primar ahora mismo, la verdad. Es lo que digo, cuando estoy buscando algo, no lo encuentro. Yo no ando en busca de nada de esto, pero es que lo estoy viendo y me gusta muchísimo. Esto es para poner la ropa sucia. Si fuera morado, me lo llevo, porque ahorita estoy con el morado que no me aguanto. Y por aquí también tienen unas alfombras en forma de beso. Esta es la forma de la alfombra porque no se puede abrir, pero es que están chulas. Y esta es así, normal, cuadrada, con los corazoncitos ahí. Qué bonito se ve, la verdad. Pero bueno, aquí seguimos. Amores, estoy aquí en Primar, en el área del hogar, donde están las sábanas y todas esas cosas. Y acabo de preguntar por sábanas para la talla de mi cama y no tienen. Aquí en Primar no lo trabajan porque mi cama es de 105. Tienen de todos los tamaños menos de 105. Así que nada, ya tendré que buscarlo en otra tienda. Pero, bueno, seguiremos por aquí con Charon porque ella tiene que comprar unas cosas para los niños de ella. Y, ay, Dios mío, ya veré yo qué llevo. Si llevo algo de algunas canastitas o algo para organizar cosas, porque eso también me hace falta. Entonces vamos a seguir por aquí dando la vuelta, pero no encontré mi sábana, Dios mío. Amores, estoy aquí en la parte de los organizadores. Me voy a llevar dos de estos en color café porque en casa ya tengo tres. Aunque también estaba viendo por aquí el moradito y me gustó muchísimo, ya que estoy con mi morado que no me aguanto. Pero de verdad que como ya tengo los cafés en casa, que me hacen juego con la alfombra de baño y la toalla. Entonces nada, me llevo esos dos. Ya los tengo ahí en la canasta y vamos a seguir viendo cosas por aquí. Mis amores, seguimos aquí por Madrid. Ay, mi madre, vean, el hombre araña. Seguimos aquí por el centro de Madrid. La compra no ha sido un éxito porque no encontré lo que quería. Pero bueno, me compré ahí dos cuestiones para organizar cosas, dos organizadores que me hacían falta y una cosita más. Y Charon compró lo que necesitaba también. Solo yo no encontré mi sábana, pero creo que la voy a buscar en otro sitio. Vamos a entrar ahora mismo aquí a Taco Bell. Porque tenemos hambre. Y bueno, yo quería café, pero ya casi es la hora de la cena. Entonces mejor vamos a comer algo aquí. Oye, amiga, vamos a comer. Porque esta es para, a ver,
postre. Ahora la hora del postre. Ching. Plácata. ¡Ey! Andamos las uñas rojas. Espérate, que iba a decir una cosa muy mala. Mejor cállate. Amores míos, estamos ya en casita por fin. Dios mío, vaya día este. Ay, Dios, bueno, no quiero terminar este video sin antes mostrarles mis nuevos babies y también recomendárselo. Les voy a contar algo. Yo estaba en plan, necesito unos auriculares. Pero no quería esos típicos auriculares que se llevan ahora, en plan, ustedes saben, ¿no? El pequeñito este aquí en el oído y que no se ve y eso. La verdad que quería algo así, en plan más deportivo, una cosa, ¿me entienden? Porque ahora, pues, una de las cosas que también quiero hacer es poder salir, hacer deporte, caminar, correr por allí, ya que me mudo a Parla y ustedes saben que en Parla hay parques y muy chulos, pues también quiero como que implementar eso en mi vida. Entonces estaba yo inquieta en que quería unos auriculares y me estuve encontrando estos de la marca Toso. La verdad que estoy muy encantada, ya los estuve probando, volví a cerrar la caja pues para poderles mostrar a ustedes cómo es que vienen. Por aquí, cabe recalcar también que una de las cosas que tienen que saber es que hay varios colores, diferentes colores, negro, rojo, azul, rosado, a ver, ¿qué otro color? Blanco, por aquí están los colores que tienen disponible en la página y trae este sobre por aquí, que dentro de él me viene lo que es el manual y también una garantía de 18 meses por cualquier daño que llegue a tener los auriculares. Vean ustedes qué chulada. A mí me han encantado un montón. De verdad que para una cosa que quiero y encuentro, estoy súper, pero súper encantada, la verdad. También una de las cosas que me gustó muchísimo es que los puedo ajustar. También, amores, no solo trae esto. Por acá, en otra cajita, me trae lo que son los cables para cargarlo. El cable USB para cargarlo. Y también me trae el cable auxiliar. Con este cable auxiliar puedo hacer maravilla. Por otro lado, amores, déjenme contarles que los auriculares son inalámbricos. Usted los puede conectar por Bluetooth al ordenador o a su teléfono móvil. También, amores, tiene una duración de 60 horas de carga. Así que imagínense ustedes, cuando me toque viajar, que ojalá y sea ya pronto, porque les cuento que yo ya ando viendo mi billete para regresar a mi país. Porque la vida es así, hay que ir manifestando y creyéndonos, las cosas para que sucedan, para que sean realidad. Entonces eso, amores, por ahí les voy a estar dejando el link y la información por si ustedes desean también obtener sus auriculares de la marca Toso. Amores, por otro lado, hemos llegado al final de este videoblog. De verdad que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si eres nuevo o nueva, bienvenido. No olvides, si te están gustando los videos, suscribirte, darle like y compartirlo para que sigamos creciendo, que ya nos falta súper poquito, pero muy poquito, para llegar a los 11.000 suscriptores. Vamos a ver qué nos inventamos para festejar esos 11.000, porque los 10.000 no los festejamos y tenía que haberlo hecho, porque después que llegué a los 3.000, creo, pues ya dije no, hasta que lleguemos a los 10.000 vamos a volver a celebrar. Entonces lo tengo pendiente. De verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindan. Ya nos estaremos viendo en un próximo videoblog y contándoles más cositas acerca de que voy a estudiar y bueno, muchas cosas más por ahí.
como vieron anteriormente, no encontré la sábana que estaba buscando en Primar. Me va a tocar buscarlo en otra tienda. Creo que me voy a ir a Carrefour, allí mismo en Parla. Voy a buscar las sábanas allí en Carrefour, porque recuerdo que una vez compré ahí en Carrefour y me salió súper, pero súper bien. Que de hecho esa sábana la tengo en Honduras. Así que nada, me va a tocar ir a buscar la sábana ahí, amores. Y ya, no los mareo más. Gracias por haber estado en un episodio más de mi vida. Les envío muchos besos y lluvia de bendiciones.